Señor Jesús, ¿cuántos sienten la presencia del Señor? Se siente su presencia aquí esta noche. Aquí van a pasar cosas maravillosas. Aleluya, sí Señor. Amén, gloria al Señor. Tengan la bondad de sentarse, hermanos, pero siga alabando al Señor. Esta noche saludamos a todos los que están llegando en este momento. Le damos la bienvenida a esta gran convención. Ya el Señor comenzó a tocar nuestros corazones, a ministrarnos de una manera especial, y estamos muy, muy contentos por eso. Así que preparémonos, porque vienen cosas grandes estos 3 días aquí. Gloria al Señor. En esta noche también queremos decirle a todos los convencionistas que, si usted mira al frente, hay unas sillas que están reservadas. Bueno, esos lugares están reservados para todos los conquistadores que hicieron su aportación por el internet. Ellos tienen ese derecho y no estamos discriminando a nadie, solamente que ellos lo hicieron anticipadamente, hicieron su aporte, y tienen una inicial, una señal aquí, un prendedor que dice conquistadores. Entonces queremos que los hermanos, por favor, respeten ese lugar para aquellos que lo hicieron anticipadamente. Gloria al Señor. También queremos decirles a todos los hermanos que queremos mantener el orden aquí en este lugar, y que los padres tengan mucho cuidado con sus niños para que no estén corriendo en estas áreas allí. Y también hay los baños están en la parte de atrás allá, en aquella parte, pero también hay otros baños aquí por si alguien necesita, pero vamos a usarlos de una manera debida y no necesariamente cuando estemos en los servicios. Amén. Gloria al Señor. Bueno, en esta noche quiero que hagamos una oración por la obra del Señor. Vamos a orar por la obra del Señor Jesús a nivel mundial, pero queremos también en esta hora poner en la presencia del Señor a nuestro misionero, el hermano Liceo Duarte. Él está en ese viaje misionero allá en Cuba, y queremos que el Señor lo use de una manera poderosa para esa puerta que se nos ha abierto allí. Así que para esta oración llamo a nuestro hermano Jorge Gutiérrez, pastor en una de nuestras iglesias ahí en Chicago, Chicago Sur. Amén. Vamos a orar por la obra del Señor. Aleluya. Digamos gloria a Dios. Todo aquel que tenga carga por la obra del Señor, póngase de pie. Y vamos a orar, creyendo que nuestra oración sale de este lugar y hace esa labor que debe hacer. Oremos creyendo que el Señor responde. Señor Jesús, Padre Celestial, tuya es toda la gloria y la alabanza, Señor.
Venimos delante de ti en este día, Señor, sabiendo, oh Dios, que tú eres el dueño de la mies, Señor Jesucristo, y que estamos en un mundo, Padre Celestial, plagado de necesidades. Este país, Señor Jesucristo, está en desesperación, en crisis, Señor. Este mundo, Padre bendito, pero aquí está tu iglesia todavía, Señor Jesucristo. Aquí está todavía sobre tu iglesia ese espíritu que tú nos has dejado, Padre bendito, para predicar este evangelio poderoso, para llevar este evangelio, Señor Jesucristo, sin temor alguno, Padre, y llevar tu palabra, Señor, llevar tu palabra predicando el evangelio glorioso de salvación. Mira, Señor, a los pastores, ministros, Señor, que están evangelizando, Señor, ciudades, 25 estados, Señor, que aún nos faltan por conquistar en esta nación americana, Señor, pero que sabemos, oh Dios, que de esta convención tú puedes levantar predicadores, pastores, Señor, llenos del Espíritu Santo, con una nueva visión, Señor, de ir, oh Dios, y de despojarse de todo peso y del pecado que asedia este mundo, y enfocarse, Señor, sabiendo, Padre, que estás pronto a regresar por tu pueblo. Pero esta iglesia tiene que seguir predicando, tiene que seguir levantando el nombre de Jesús, tiene que seguir llegando a las naciones con este mensaje. Mira nuestro hermano Eliseo Duarte, hermano Raúl Orellana, en el país del Cuba, Señor. Abres puertas, Señor Jesucristo, que haya victoria en todos estos lugares, Señor, y en cada lugar, sitio aquí en los Estados Unidos, donde se está abriendo una puerta, Señor. Llama obreros, envía obreros, envía obreros a tu mies, Señor. La mies es mucha, Padre, pero aquí estamos rogando, envía obreros a tu mies, Señor Jesucristo. Oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor Jesús. Dios le bendiga, hermanos. Amén, gloria al Señor. Sigamos orando por la obra del Señor, muy importante en nuestras congregaciones. Gloria a Dios. Tengan la bondad de sentarse, hermanos. Gloria a Dios. Recuerden, hermanos, que mañana continuamos con nuestra gran convención a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana daremos inicio a nuestro primer servicio. Tendremos el segundo servicio a las 2 de la tarde y el tercer servicio será a las 6 de la tarde. Amén.